Hola amigos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí apenas conectándonos. Háganme saber quiénes están por ahí. Mientras se van conectando, pues voy a ir compartiendo. Compartiendo. En diferentes grupos y mándenme un saludito, hola, Leti, hola, hola. Salúdenme, mándenme un saludito por ahí. ¿Quién está? Háganme saber quién está. Hola. Rosalba. Hola, hola. ¿Qué tal cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Yo un poco desaparecida y ahorita les voy a contar un poquito por qué. Este, pero bueno, ya andamos por acá con mucho amor, con muchas ganas, con mucho gusto y con muchos kilos para toda esta situación. Lisbeth, Patricia, hola, qué gusto. Qué gusto saludarlas. Queridas, qué gusto, qué gusto, me encanta, me encanta saludarlas, me encanta que estén acompañándome, ¿eh? Porfa, este, compartan, compartan porque hay información muy, muy bella el día de hoy que les puede servir a muchísima gente y verdaderamente... Sería muy bueno, muy padre que lo estuviera aprovechando la mayor cantidad de gente posible. Entonces ojalá y de verdad lo puedan compartir y lo puedan este, hacer extensivo a que se beneficie muchísima gente, ¿no? Es eh, padrísimo. Así que compartan en sus muros corazones míos. Yo les agradezco en el alma que, que lo hagan verdaderamente, este... Bueno, con todo mi corazón se los voy a, a agradecer que difundan este video. Que hay gente que se puede beneficiar y entonces poderles llevar un granito de arena a las personas, eso siempre es fascinante, eso siempre es maravilloso. Entonces, verdaderamente se siente muy bien siempre compartir con, con las personas. Y, y que y que verdaderamente se, se puedan puedas llevar algo algo bueno algo rico a a tantísimas personas no entonces bueno déjenme un saludito por ahí no sean así este porfa eh, déjenme saber quiénes están por ahí porfa ¿eh? Hola Paco, hola, me da muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Eh? Te mando un fuerte abrazo, un abrazo a todas, este, a todos los que están por ahí. ¿Eh? Un abrazo Paco. ¿Quién más? ¿Quién más? Háganme saber quién está por ahí, en lo que se va transmitiendo, en lo que se van conectando. Más amigos, ¿eh? Este... Déjenme un saludito. Díganme quiénes están por ahí. ¿m? Háganme saber. ¿m? Bueno. Pasó un buen rato. Y este... No me había yo, este, no había yo tenido la oportunidad. La verdad es que una de las cosas que quería yo comentarles precisamente es, este, cómo les fue el eclipse, porque el eclipse y los efectos no se ven inmediatamente eh, el mismo día, sino que se ven días después, se están viendo de manera constante y de hecho, bueno, los efectos del eclipse los vamos a tener durante seis meses este por lo menos si no es que más eh, y más de un eclipse como este que fue tan tan relevante y tan importante y modificó tantas cosas y tantas conciencias y tantas situaciones nos nos pegó y nos afectó de diferentes maneras a mí me volvió a decir este en un momento dado eh, estate tranquila y espérate tantito y, y aunque tengas muchas ganas de empezar nuevos proyectos y empezar nuevas cosas, me dijo: espérate tantito. Entonces, eh, muchas cosas que yo ya tenía este, arrancadas. Hola, Lalo, hola, Eduardo, qué gusto, qué gusto este, saludarte, un fuerte abrazo. Aunque yo ya había arrancado cosas, este. Eh, Aide, eh, hola, hola Lulu, un gusto, un fuerte, fuertísimo abrazo es, a todos los que los que andan por acá conectados. Este, gracias, gracias, déjenme un saludito, quédense porque el tema está de súper lujo. Yo ya había iniciado cosas, yo ya había arrancado proyectos y de pronto hubo cosas en las que eh, me dijo a nivel laboral no, espérate, así no son las cosas. Eh, y esto es parte justamente de los fenómenos que hemos estado viviendo y de los fenómenos que se han estado viviendo a través de, de estas energías tan potentes que están entrando y que, y que bueno, nos mueven, nos vienen a mover todo, ya sea a nivel de salud, eh, seguramente eh, habrás visto o habrás tenido situaciones de salud fuertes eh, con muchas personas a tu alrededor, eh, gente incluso que partió, eh, gente que trascendió, eh, como nuestra querida y amada Lois Hay que tras, tra, trascendió el, el, el día 30 de agosto y como ella muchísimas personas este, a las cuales les mando todo mi amor porque terminaron un ciclo, un proceso en, en, esta, en esta Tierra y en este planeta, y, y el nuevo ciclo que estamos iniciando, eh, que es un reset, eh, que implica muchísima toma de conciencia e implica muchísimo nivel de ascensión, es algo distinto, es una energía diferente. Por eso se están haciendo ajustes eh, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel de lugares, a nivel de, de, de personas que salen de tu vida y otras cosas van a llegar. Este, todos estos ajustes son parte de lo que vamos a estar eh, viviendo de manera constante y bajo los efectos del eclipse y no hay que espantarnos. Hay que entender que estamos en este proceso de reconexión. Yo quería conectarme hoy con ustedes porque estamos viviendo un momento muy importante energéticamente. Eh, yo no soy experta en, en todo lo que es este, mi astrología. Eh, lo único que sí sé es que somos uno en, en, con el universo, somos uno con el todo. Y obviamente... Eh, nos vemos afectados así como nosotros afectamos a la madre tierra, así como nosotros afectamos a, a, a Gaia, por ejemplo, este, eh, con todo nuestro dolor y Gaia este, también reacciona como ha sido en, en el caso este, de Texas a través de, del agua. ¿eh? El agua representa las emociones de, de, de todos nosotros y también la tierra es la que recibe todas nuestras emociones. Entonces, ¿cuánto dolor? ¿Cuánto... Cuánta, cuánto había que limpiar, cuánto había que drenar, cuánto había que sacar, y, y, y Gaia también lo hace, igual que lo hacemos nosotros también a través de las enfermedades, que es parte cuando, cuando no este, podemos liberar eh, toda la toxicidad de las emociones, ¿no? Entonces, todo esto es un tema muy fuerte, es todo, es todo muy interesante. Hola, Gaby, hola, Susana, ¿eh? hola, hola este me emocionan me emociona verlas este me emociona ver a tanta gente mm, las amo los amo eh, silvia abrazos abrazos a todos lo que quiero comentar el día de hoy es la importancia del nuevo momento en el que estamos y el que estamos como les venía diciendo estas energías que entran que son muy fuertes el día de mañana, este, eh, eh, el día 6, este, es, eh, empieza este, eh, y tenemos una luna llena, una luna llena maravillosa que, que se da en, en Piscis. Y esto no es que yo sea experta, no voy a hablar este, gran cosa sobre la astrología, lo que voy a hablar es cómo nos influencia estas energías. Y estas energías lo que nos hace es este, este conectarnos eh, con toda nuestra parte espiritual y con todo este nuestro ser eh, en esta conexión eh, y en este magnetismo especial y bueno lo que nos hace y nos ayuda a recordar es justamente eh, quiénes somos y entonces para esto me permití eh, eh, obviamente eh, verlo de una manera diferente y quiero tratar el tema de autoestima que representa el amor a uno mismo eh, versus el ego. Pero para esto y en este tema quiero empezar eh, contándoles un cuento de cómo yo visualizo el momento en el que estamos viviendo, porque eh, es un momento de despertar y es un momento de conexión con el amor es un momento de conectarnos con nuestra parte más hermosa y más divina sin embargo eh, este cuento nos hace eh, ver un poco la idea y, y empiezo era una vez una reina en cuyo reino vivía eh, gente muy plena gente muy feliz gente muy muy alegre disfrutando mucho de la vida entre ellos la hija de la reina que era una niña de unos seis, siete años, ¿no? Y un día se escapó de palacio para ir sola al mercado. De pronto se acercó a oler una flor y se cayó por un precipicio, golpeándose tan fuertemente la cabeza, que olvidó por completo quién era y perdió la memoria totalmente vagó y deambuló por el bosque, este, comiendo lo que encontraba, a veces robaba para eh, tener comida, no se bañaba, no se aseaba, eh, olvidó, eh, perdió la memoria totalmente y tenía un aspecto deplorable y mucho, mucho, mucho miedo. Así pasó el tiempo, sobreviviendo aquí y allá, como podía, por casi diez años. La reina había buscado y seguía buscando, no se rendía ¿eh? y, y, y verdaderamente estaba desolada ¿eh? Eh, por encontrar a su hija, lloraba, desconsolada y desolada. Lo único que encontraron eh, fue un trozo de, del vestido de la niña cerca del precipicio manchado de sangre, pero ni rastro de la niña. Entonces se pensó que quizá fue capturada, secuestrada, quizá los animales se la habían... Este, eh, Arrastrado y se la habían este, devorado. Eh, pero un día la reina eh, hizo un viaje eh, por diferentes territorios de su reino. Y entonces escuchó eh, mucho alboroto. De pronto este, habían encontrado a una joven de aspecto joven eh, y de aspecto muy salvaje. robando. ¿eh? Entonces la, jo la, la joven, este, como se hacía en aquellos tiempos, estaba metida en una jaula para exponerla al público. De pronto la reina. Se acercó y su corazón dio un vuelco ¿eh? cuando reconoció a su hija, después de tanto tiempo desaparecida. La abrazó y la llevó a palacio. La asearon, la llevaron a sus aposentos, le dieron de comer este, en abundancia. La reina habló con ella y le habló este, absolutamente, pues de lo amada que era, de lo mucho que la habían echado de menos, de lo mucho que la había extrañado, de, eh, de todo. Y sin embargo, este, eh, la niña era reacia, la niña era desconfiada, dormía en el suelo, debajo de la cama, robaba todo lo que se encontraba en el palacio, incluso en su propia habitación. Y a pesar de que le decían, oye, no es necesario porque esto es... Tuyo, todo esto te pertenece, este, eh, no es necesario que robes nada. La realidad es que eh, ella no, 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 no lo creía, ¿no? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué sucedía esto? Pues por el hábito y por no creer que ella pudiese ser una princesa merecedora de todo esto y muy, muy amada. Bueno, queridos amigos, a nosotros nos viene pasando lo mismo. Todos somos esas princesas y esos príncipes, hijos de la luz, hijos de la conciencia infinita. Nos caímos a la materia del mundo de las formas, creyendo que solamente éramos esta limitada forma humana, que está formada de introyectos, de egos, ¿eh? de creencias, de bastante limitantes todas, este, eh, de hábitos, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta época especial que marca este tránsito del despertar, del redescubrimiento de quién somos en realidad, de renacer donde estamos recordando que somos seres divinos, seres eh, divinos encarnados, que somos conciencia infinita, Luz y amor, y que durante mucho tiempo nos hemos identificado nada más con la forma humana a través de nuestro cuerpo y nuestra mente, que es en realidad la forma en que la conciencia se encarnó en la materia, pero que somos mucho más que este cuerpo y esta mente. De ahí la tremenda lucha que hemos tenido por sobrevivir, por el miedo a la muerte, por el afán de, de la mente de mantenernos siempre en lo conocido. ¿Eh? y en todos eh, y, y, y en todo lo que lo que nos es familiar no entonces todos estos viejos patrones que representan que más vale mal conocido que bueno por conocer y hoy te digo amigos este lo que se viene es maravilloso ábrete ¿eh? entonces la mente intenta siempre garantizar la supervivencia del ego ¿eh? entonces cada uno de nosotros es responsable de la energía que generamos y la intención que ponemos eh entonces, eh, cómo dirigimos esta energía a través de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos es algo que solo podemos hacer cada uno de nosotros. Pero para ello, pues lógicamente hay que, identi hay que identificar cómo opera esto del ego, porque el ego, y hoy por eso quiero darle un enfoque diferente. A, 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 este, a esto que, que es tan familiar, que está dentro de cada uno de nosotros y que nos puede llegar a jugar verdaderamente malas pasadas porque no estamos acostumbrados a identificarlo de forma adecuada. Entonces, hoy por esto quiero hablar de autoestima porque eh, hay muchas personas que de pronto me preguntan eh, la diferencia entre autoestima y ego. Y me dicen que, que a veces, este, que tanto la autoestima como el ego pueden ser beneficiosos. Y sí, a veces pueden ser este, beneficiosos y a veces pueden ser perjudiciales. Depende de cómo se maneje. Pero lo importante es diferenciar qué es qué y qué nos está este, eh, controlando nuestra vida. Porque al ego normalmente hay que doblegarlo, hay que controlarlo. Entonces, este. A veces pueden simular ser parecidos, ¿no? Entonces, obviamente es genial tener autoestima, porque significa querernos, significa amarnos, significa aceptarnos, significa conocernos, significa valorarnos, significa respetarnos. Eso es lo que significa tener autoestima, ¿eh? Es más, no podemos querer a otros, ¿eh? Si no nos queremos primero a nosotros mismos. Y no es eso egocentrismo. Egocentrismo quiere decir... Eh, eh, que todo gira eh, alrededor de esa persona eh, y que la persona no tiene vista eh, para nada más que su propio ser. ¿eh? Entonces es muy diferente amarnos a nosotros mismos eh, que ser egocéntricos, ¿no? Entonces la autoestima es beneficiosa, pues nos hace creernos, nos hace aceptarnos a nosotros mismos y también eh, es autoestima el aprender a decir no. Y hablo de esto porque Generalmente este es un problema que tenemos muchísimo, eh, sobre todo las eh, las mujeres a nivel de ser mamás, a nivel de ser parejas eh, eh, y no sabemos decir no eh, y creemos que vamos a dañar al otro y que por dañar al otro esto eh, pues no se vale y que y que no estaría bien. Entonces no nos confundamos, ¿eh? También es autoestima aprender a decir no y poner límites sanos a todos los que nos eh, rodea. Pues muchas veces el ego, y no la autoestima, eh, al, tiene este miedo de decir no por temor a que dirá el otro, me va a dejar de querer, me va a dejar de aceptar, me va a dejar de amar, este ya no le voy a caer bien. Y esto tiene que ver con la aprobación de los demás. Entonces mientras estoy pensando en la aprobación de los demás y qué va a opinar el otro, la realidad es que lo que está sucediendo en esos momentos es que el ego es el que me está dirigiendo, es el que me está controlando. Eh, no es un problema de autoestima, es un problema de ego entonces este, en esa situación. Aguas, fíjense qué eh, sutileza tiene el ego para filtrarse, ¿no? Y entonces con la autoestima nos queremos y aceptamos independientemente de lo que piense el otro. Y esta es la gran diferencia entre ego y autoestima. Vemos la, la, la situación. Entonces la autoestima eh, se puede transformar en ego si es, este, si es excesiva, obviamente, haciendo que nos queramos por encima de todo y no, no importarnos nada ni nadie más. Y eso es ego porque eh, necesita, ¿eh? la autoestima no necesita y nunca puede ser perjudicial. Porque es la que nos levanta anímicamente al hacernos sentir valiosos, valorados e importantes. No necesitamos de la aprobación externa. Yo ya sé cuánto valgo, yo ya sé quién soy, ¿eh? yo ya sé eh, eh, que me amo y no necesito la aprobación del otro. Lo que piensa el otro me trae sin cuidado. Esa es la gran diferencia entre autoestima y ego. Mucha gente cuando habla del ego se refiere a una persona valerosa, pedante, soberbia, narcisista, es decir, aquella que está nada más en un pedestal. Sin embargo, el ego, fíjense también, que tiene otras facetas mucho más sutiles, ¿no? Hay personas que son sumamente tímidas y vergonzosas, de esas que se apenan por todo, ¿eh? eh como decimos en México vergüenza sienten vergüenza como dicen en otros países como dicen en España este y demás y que no se anima a involucrarse con otras personas por no saber cómo les caerá esto esa persona que nunca va a buscar un empleo porque piensa que que mejor otro tiene más cualidades que ella y que lo va a obtener esa persona que no se atreve a iniciar una relación de pareja porque Qué va a pensar, este, qué van a pensar de mí o qué va a pensar la persona que a lo mejor, este, no soy valiosa o a lo mejor voy a ser rechazada. El ego es el que está actuando ahí porque realmente estoy pensando ¿eh? y estoy evaluando y especulando ¿eh? situaciones que tienen que ver más con ego e inseguridades. ¿eh? Que con autoestima. Entonces, revísate en qué situación estás en tu vida. El ego es manipulador, eh. Y el ego tienta constantemente, el ego pone tentaciones todo el tiempo. Por ejemplo, eh, si estamos un poco, somos eh, personas este, que tenemos tendencia a engordar, ¿no? Y entonces de pronto me levanto a las 3 de la madrugada, este eh, ay este eh, estoy un poco aburrida y entonces agarro y agarro este el helado ¿eh? y entonces eh, eh, la, la forma de saciar esta, esta necesidad es a través de mi apetito desmedido ¿no? entonces una vez a, a, a pe, saciado este apetito el ego empieza a, a, a bombardearme, que es así como yo les el, yo, yo empiezo a decir tengo un angelito bueno y tengo un angelito malo. Entonces, de pronto empieza este este bombardeo eh, siniestro eh, constantemente, ¿no? Y, y, te, y te empieza a decir, ¿qué has hecho? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a engordar? Este, ¿cómo estás este haciéndote esto? Se habla y se contesta. Es un juego con el que empieza constantemente. Y, y tienes y entonces tú empiezas a decir tienes razón y por qué lo hice este ay si estaba dieta, por qué rompí la dieta, por qué y entonces el ego a su vez nos hace sentir culpa, eh, pero primero nos puso esta zanahoria delante de los ojos y esto lo hace de muchas formas, o sea no quería salir, pero salí, no quería beber, pero bebí, no quería hacer esto, pero lo hice y entonces al final nos está tentando todo el tiempo. Y esto no es más que una forma de acabar sintiendo culpa. Cuando yo acabo sintiendo culpa, quien me está manejando, quien me está controlando, es el ego. ¿eh? Entonces, es parte de lo que debo este, trabajar. Entonces, eh, mira qué has hecho, este, me dejé vencer. Eh, en ese momento, el ego, ¡pum! Madrea. ¿eh? Así totalmente la autoestima, ¿no? Entonces la persona empieza a sentirse eh, poquita cosa y, y, y realmente eh, el ego pff, se transmuta, se siente este, como un camaleón y se siente este en, enardecido, cambia de colores, el ego cambia de colores, cambia de actitudes, y al día siguiente pum, te está pinchando con otra cosa. Entonces hay que aprender a identificar el ego. El ego siempre desea, ¿eh? el ego siempre está, quiero, 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 ¿eh? Y si no lo consigues, se encapricha como un niño, ¿no? Y es así como, como un niño chiquito. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces aguas con esta, con esta voz interna ¿eh? que constantemente nos está este, a veces rigiendo en nuestra vida, ¿no? Y lo hablo de esta manera para que se entienda, porque el ego no es algo ajeno a nosotros. Somos nosotros mismos. ¿eh? Entonces, ¿el ego se puede eliminar? ¿No? ¿Mm? No, porque forma parte de la mente reactiva y esto forma parte de nuestro propio espíritu. Sin embargo, eh, se puede integrar eh, en un yo central de forma que lo aprendamos a identificar y lo aprendamos a doblegar y a controlar eh, con sus emociones y a este niño insatisfecho de pronto lo pongamos en su lugar y tengamos nosotros el control de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, consecuentemente, los roles del ego no serán eh, los que tomen el timón del barco, sino la persona con, con su mente analítica y con tu corazón, teniendo autocontrol y teniendo inteligencia, inteligencia emocional, ¿no? Para que antes de tomar una decisión, pues las razones la veas. Eh, cómo te va a hacer sentir, la, la sientas en tu corazón y también puedas sentir cómo les harás sentir a otros, ¿no? ¿Cómo se sentirían otros con esta situación, ¿no? Entonces recordemos que el ego actúa nada más por impulsos y a veces sí es peligroso, porque si bien es un fruto de la mente reactiva, que se mueve por impulsos, absorbe el conocimiento de la mente analítica y nos deja fuera, ¿eh? De ahí que pueda eh, tramar mil cosas, ¿no? Una vez que el ego logró ese cometido luego le hace un giro de, 80, de, de 180 grados y además siempre nos censura qué hiciste cómo hiciste eso este mira qué eres esto mira y hasta te, te empiezas a criticar no entonces aguas no eh, el rol del ego eh, busca siempre la aprobación de los demás hace que la persona no se respete porque si me respeto ¿eh? es porque me acepto y si me acepto es porque me quiero porque Cómo soy y no por lo que tengo o por lo que aparento. Entonces, eh, y por dentro no voy a precisar en ningún momento la aprobación de los demás. Soy un ser humano que vive en comunidad. Me va a agradar siempre interactuar con otro, eh, pero eso no significa depender exclusivamente de la opinión del otro y esto es muy, muy importante. Puedo equivocarme o tener razón, pero para mí, mi opinión va a ser. Val, la que es, la única que es válida para conmigo mismo. Y si tengo cosas que corregir, ya veré cómo corregirlas, pero no voy por eso a, a desestimarme, a, a no quererme. Y no necesito que el mundo me apruebe ¿eh? de quién soy, cómo soy. Y esto es bien importante, porque cuando yo estoy buscando nada más la aprobación de los demás, ¿eh? entonces quien está dirigiendo mi vida es el ego, ¿no? Cuando el ego está integrado, la persona busca su propia aprobación y no la del otro. Si de repente, imagínate que tengo una, una ropa, me vestí, alguien me dice, pero ¿qué te pusiste, no? Y no tengo, eh, pues, pues a lo mejor me colgué hasta el moca, eh, hasta el molcajete, como decimos en México, no. Pero me lo puse y yo me siento a gusto. Y si yo tengo autoestima, yo digo, me apeteció. Punto. Eh y no tengo que ir corriendo a cambiarme de ropa, ¿no? En cambio una persona que vive a través de los demás y que y que necesita este la opinión de los demás y ser respetado por los demás, ser valorado, este está buscando y se iría a cambiar rápidamente y, y, y bueno listo, ¿no? Porque si no no voy a agradar y si no este eh, el ego en ese sentido nunca está conforme y nos juega en contra, ¿no? Porque siempre Va a buscar la aprobación de los demás para hacernos sentir bien. El ego es eh, siempre presa de los halagos. Este es, es servil. Eh, está buscando también. Este. Eh, que constantemente le estén eh, echando porras. A veces este, entras también en situaciones donde eh, gente que está este, siendo servil constantemente. Con su jefe, con, con gente en el trabajo, puede caer que, que lo que esté buscando es la aprobación constantemente del jefe de las situaciones. Entonces es el ego el que está, está dirigiendo. Entonces, aguas, porque ahí lo que estamos teniendo que manejar o que tener cuidado es la autovaloración, ¿eh? Que es verdaderamente en qué estado está, ¿eh? La, que, que es la verdadera autoestima y significa hacernos valer, ¿eh? Tenemos que hacernos valer eh, y la sociedad a veces toma esta palabra para calificar a alguien de presuntuoso. Ay, mira esto, este hasta se, se cree mucho, ¿no? Se, se quiere hacer valer, este, se hace mucho de rogar o cosas así, ¿no? La realidad es que eh, si yo no me respeto a mí mismo, nadie me va a respetar. Entiendan esto y esto es parte de la autoestima. Entonces, ¿cómo de pronto el caer en de, ser demasiado... Este, eh, y a tus órdenes y, tu, y, y para servirte y aguas, porque es parte eh, de la manipulación que hace el ego, por esa necesidad que siente de sentirse constantemente este eh, ay, halagado y, y, y verdaderamente en que, en que qué valioso soy porque me están echando flores todo el tiempo, ¿no? Entonces a veces el ego anula la inteligencia porque es absolutamente impulsivo entonces, si nosotros nos aceptamos y amamos, podemos poner límites a las cosas que son perjudiciales, ¿no? Eh, hay personas que nos van a valorar no solamente por nuestro aspecto o por el trabajo que podamos tener, sino también por nuestro interior. Y esas, esas personas, esas son las personas que van a apreciar nuestro espíritu. Hay personas que te valoran por lo que tienes, pero como lo que tienes... Eh, puede ser algo provisorio, no sabes si mañana te van a seguir valorando. Entonces, verdaderamente lo importante es que la persona valore lo que eres, ¿eh? Y tú eres el primero que tienes que valorar quién eres, ¿eh? Y es porque eso es tu esencia y eso nunca se pierde, ¿eh? Entonces, verdaderamente tienes que conocerte y tienes que saber quién eres tú, ¿no? Entonces, Justamente eh, lo que les venía diciendo es que en estos momentos en que se despierta toda nuestra parte espiritual y esto representa eh, conectarnos con el amor eh, que, que verdaderamente somos, con el amor incondicional, con la alegría, con, con, con ese eh, vivir en espíritu, con esta conexión. Eh, eh, con la fuente se va a despertar nuestra parte psíquica, entonces vamos a entrar en una conexión con la fuente universal, con el espíritu, reconociendo la parte de Dios que está en nosotros mismos. Somos eh, algo que se nos ha dicho desde hace más de dos mil años que somos los hijos benditos de Dios, pero en algún momento lo olvidamos, lo descreímos y. No nos sentimos merecedores de esa parte, entonces nos pusimos a buscar a Dios afuera y realmente está dentro de nosotros esa parte, esa chispa divina ¿eh? que todos tenemos. Y en estos momentos estamos en una energía donde estamos transitando para reconectar con esa parte que se nos había olvidado, como a nuestra niña del cuento. Se nos había olvidado, habíamos perdido la memoria, pero ya en estos momentos estamos despertando estamos dándonos cuenta de que verdaderamente eh, podemos y estamos en este momento de conexión con la fuente universal, con el espíritu, eh, y esto nos va a hacer eh, verdaderamente tener eh, revelaciones, tener visiones con mayor claridad de hacia dónde nuestra alma nos está llevando, qué quiere de nosotros. Eh. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo podemos estar más sintonizados con esta fuente divina que nos tiene mensajes constantemente? ¿no? ¿Cómo poder este estar eh, eh, guiando nuestra vida de la forma eh, en que se aprovechen mejor nuestros dones y talentos de cada uno de nosotros que traemos no solo de nuestra vida, sino de otras vidas, ¿eh? en que verdaderamente nuestro acaso va a ser un fu una fuente eh, de inspiración constante? Cuando nosotros este, estamos en conexión con nuestro espíritu, lo que quiere decir espíritu es eh, vivir inspirado, vivir en estado de inspiración con, constante. Esto es lo que significa la palabra espíritu. ¿eh? Entonces realmente, cuando yo estoy inspirado, yo estoy creativo, yo estoy verdaderamente sacando lo mejor de mí. Entonces, reconociendo la parte divina que está en nosotros mismos, es lo que nos permite dar este cambio de frecuencia vibratoria, vibrar en el amor qué es lo que nos está aportando esta época después del eclipse. ¿eh? Y con esta luna llena en Piscis, <coughs> verdaderamente este, este día 6 de septiembre vamos a empezar a sentir que la energía sube, ¿eh? que la frecuencia vibratoria sube. Mantente en el amor, cuida mucho tus pensamientos, cuida mucho este, tu sintonía en el amor, tu pensamiento y tu sentimiento para verdaderamente estar conectado a esta... Eh, frecuencia tan hermoso, ¿no? Entonces muchos de nosotros empezaremos a sentir eh, una mayor conexión a nivel espiritual y es el momento de sintonizar con tu esencia divina y hacer tus sueños y deseos realizar, realidad. Es tiempo, tiempo de hacer magia, tiempo, tiempo de hacer milagros, ¿eh? Porque si crees en la magia, si no has perdido tu parte de niño, verdaderamente podrás empezar a ver eh, milagros en tu día a día y en tu vida de manera constante, ¿eh? de manera eh, hermosa y de manera constante. ¿Mm? Ok, bueno, hacer una pausa aquí este, para mandar un saludito por ahí. Hola Gladys, hola, 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 hola Juan de... Paisano, ¿eh? Maggie, un abrazo, abrazo infinito, ¿eh? abrazo infinito. Bueno, y hablando de sueños, todos tenemos sueños maravillosos, pero para esto tenemos que entrar en sintonía con nuestros sueños. ¿eh? Quiero este, decirles que muy pronto eh, voy a tener eh, nuevas fechas de eh, talleres. Mm, estaré publicándolos en estos días este eh, talleres de sanación talleres de abundancia eh, los talleres de sanación vamos a conectar con nuestro innato con nuestra alma para eh, recalibrar reconectar eh, y, re, y realinear todo nuestro cuerpo físico mental emocional y espiritual de tal forma que podamos empezar a autosanarnos. ¿eh? Con lo cual, todas estas eh, meses de, conozco y, y a muchísimas personas que han desarrollado problemas de salud este, fuertes. Y bueno, eh, es parte de lo que me ha sido enviado también este, eh, para compartir con todos sus, ustedes para que también puedan autosanarse. Eh, de muchísimas cosas y de muchísimas heridas emocionales y ancestrales para que dejemos eh, eh, ya en esta nueva energía la enfermedad como opción, que es parte de lo que ya venimos a transmutar y a liberar, así como venimos a transmutar y a liberar ya eh, el pasado y los karmas y las situaciones de otras vidas. Es, es un tema muy profundo que lo pienso tocar próximamente para que... Eh, empezamos a, a entrar eh, en otras materias y por último eh, decirles que eh, si estás interesado en estos talleres puedes empezar a mandarme este eh, para que te mande información a mi teléfono que es el más 52 55 61 94 01 36 ¿eh? Mándame mensaje por WhatsApp para que te este, si estás interesado en los talleres, te haga llegar información al respecto. Independientemente de que pronto lo subiré por Face este, y subiré las fechas e incluso daré una pequeña plática de qué se van a tratar estas, estos eh, nuevos, nuevos talleres. Por último, eh, hay quien dice que esta vida es una ilusión, ¿no? Entonces. Eh, lo que sí te recomendaría es que si la vida es una ilusión te asegures que sea lo más preciosa y la más y la ilusión más preciosa y más maravillosa de todas ¿eh? la clave la clave está en soñar con lo imposible mientras hacemos todo lo posible confiar en el orden invisible mientras hacemos ¿eh? todo lo posible. Confiar en el orden invisible mientras hacemos que nuestro esfuerzo sea visible. Conservar la fe en que todo se mejorará tarde o temprano y trabajar cada instante para que así sea. Ahora más que nunca es cuando tenemos que trabajar por nuestros sueños. Atrévete, atrévete a soñar ¿eh? y ten tu dosis de fantasía y crea magia, crea magia en tu realidad. Hoy atrévete, atrévete a hacer, atrévete a pensar, atrévete a soñar. Todo aquello que a lo largo de tu vida te has limitado. Hoy es el momento. ¿Mm? Hoy les amo y les digo que es el momento. Estas energías, esta frecuencia, ¿eh? nos va a ayudar muchísimo. Te voy a dejar en mi muro ¿eh? una este, maravillosa... Meditación de luna llena a través de Agartán es una preciosa meditación. Háganla, es larga, pero vale la pena. Y una meditación también este a través de María Magdalena, que también es muy, muy, muy útil para sanar y limpiar. ¿eh? Tenemos muchos seres de luz ayudándonos en este proceso, ¿eh? en este nuevo ciclo. Aprovechenlo. ¿eh? Los amo infinitamente. ¿eh? Y me vuelvo a conectar muy pronto. Van a tener pronto noticias mías, a lo mejor antes del próximo martes. ¿eh? Los amo. Dios los bendiga. Bye. Que tengan bonita tarde. Bendiciones.